en ese lugar se aparecía el duende. Bueno, mis amigos, me estoy refrescando acá, miren. Hey, mi gente, ¿qué pasa? Bienvenidos. Estamos acá en San José de Ayuriquín, que es una de las parroquias rurales de la provincia de Santo Domingo de Los Sáchilas, ubicado al centro noreste del país. Tiene aproximadamente unos 19 mil habitantes. Como podrán ver, pues no es una parroquia muy grande. Tiene una altura de 739 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 19 a 23 grados. Como podrán ver, yo estoy en camisetita nada más acá porque el clima es totalmente muy cálido. No hace frío, mis amigos. Estoy completamente enriquecido con este clima. Ayuriquín también forma parte del área metropolitana de Santo Domingo de Los Sáchilas. Y hoy, amigos míos, hemos venido a conocer sus atractivos turísticos, su comida tradicional. Y bueno, todo sobre este lugar hermoso y maravilloso, que espero que este video, amigos míos, les agrade. Bienvenidos. San José de Ayuriquín es una parroquia rural de la provincia de Santo Domingo de Los Sáchilas, ubicado al centro noreste del país. Tiene aproximadamente 19.000 habitantes. Tiene una altura de 739 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 19 a 23 grados. Ayuriquín también forma parte del área metropolitana de Santo Domingo. El nombre San José se origina por la comunidad católica de la época, que es considerado como su patrono, y el nombre de Ayuriquín nos lleva a la historia del padre Juan de Velasco, en la época colonial, donde su significado es lugar de descanso junto a los ríos Verdes y Claras Aguas, que hace referencia a un río de la región llamado Damas, donde en el sitio vierte sus aguas en el torrentoso río Toachi. El río Damas nace de las faldas de los Andes y desemboca en el río Toachi. El 26 de abril de 2016 se desbordó, destruyendo la mitad del pueblo. La catástrofe se da 10 días después del terremoto de abril. El desenlace del suceso quedó en 80 casas afectadas, 300 familias damnificadas y 4 fallecidos, siendo para la densidad demográfica del pueblo un porcentaje significativo. Ayuriquín cuenta con un sistema de cascadas naturales. Los deportes extremos que se realizan en las cascadas son el kayakni, descenso de cascadas, y el rappel, descenso de las montañas. Utilizando un equipo especializado, estas cascadas con 20 metros de altura están ubicadas donde antiguamente pasaba la carretera que unía a Santo Domingo con la Sierra Norte. La historia detalla que en 1944, cada semana pasaba solo un carro por esta vía, por lo que la mayoría de las personas se transportaban en mula o en caballo. Su población es blanca y mestiza y culturalmente está diferenciada por el origen de su colonización, que proviene principalmente de los primeros inmigrantes que pertenecieron a las provincias de Bolívar y Cotopaxi. Bueno, mi gente, seguimos acá en San José de Ayuriquín. Acá pues es la elaboración, la preparación de dulces como el maní, la mercocha y bueno, un sinnúmero de muchos dulces. Vamos a ver si podemos ver cómo lo preparan o cómo hacen la preparación de la mercocha. Hola, estamos. Y bueno, vamos a ver dónde lo preparan acá. Me dicen que más acá abajo es la preparación de la mercocha. Todavía no me he topado, amigos, con la preparación de esta mercocha. Como saben, estar dándole al dulce, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir por acá, amigos. Por este lado de acá me encuentro, miren, que San José de Ayuriquín es una parroquia pues de más o menos unos 19 mil habitantes. No es tan grande como pueden darse cuenta. Claro que pertenece a Santo Domingo, ¿no? Bueno, a este lugar se lo conoce como el descanso, ¿eh? Eso quiere decir San José de Ayuriquín, más o menos, ¿no? Bueno, acá tenemos acá al amigo, miren, ¿eh? Aquí la elaboración de la mercocha, amigos. Hola, ¿cómo estamos? Miren, aquí cómo preparan, amigos míos,
Hola, Mercochita, mi amigo, ¿cómo le va? Buenas. Wow, miren, ya la técnica, ¿cómo es de acá el amigo? Se pone todas las mercochitas acá. Vamos a ver si podemos preguntar por acá. Bueno, por acá están trabajando así. Buenas, permisito que me meta así. Acá es el otro amigo también. ¿Este es el mismo preparado, amigo, que hacen allá? ¿O este es otro proceso? El mismo. ¿El mismo es? ¿Qué está haciendo en este momento, mi amigo, por aquí? ¿Esto es panela o cómo? Esta es la mercocha. Esta es la mercocha. ¿En qué consiste eso? A ver, mi amigo, me explicas. En esa olla. ¿En esa olla? ¿Cuánto hierve esto? Tiene que hervir la panela acá, ¿no? No. ¿Luego de eso? Se lo pasa allá. Allá se lo pasa. Acá en este balde de acá, ¿no? Sí, de ahí se lo pasa a esa olla. De ahí viene acá. De ahí se lo pone a cocinar. Acá. ¿Ya? ¿Más o menos cuántas panelas entran ahí? ¿Solo es de panela? Un bulto de panela, dos de panela se pone. ¿Dos bultos? Más o menos unas cuantas panelas irán ahí. Lleva 50. Cada bulto es 50, serían 100 panelas, ¿no? Más o menos. ¿Y acá qué viene? ¿El área de enfriamiento? Claro, aquí viene para enfriar. ¿Y ahí pasa a los chicos que están ahí haciendo el este? Sí. Se les ese gancho de allá y oh. Ya pasa allá. ¿Qué tiempo tiene que estar más o menos para que eso se enfríe? 5 minutos, 7 minutos. Y allá sale esa de aquí. Bueno, amigos, estamos conociendo acá. Miren, eso es lo que ya sale de aquí, ¿no? Eso tiene que enfriarse todavía. Bueno, amigos, les dejamos nomás que sigan trabajando, pues ya hemos conocido un poco el proceso. ¿Esa máquina de allá para qué es? Para maní. Ah, para maní es esa. Ok, miren, amigos, ¿eh? Oh. Aquí es el área de sellación. Ahí la sellan, ¿no? Oh, ya, miren, vean, amigos. ¿Cómo trabajan aquí? Son muy rápidas, tienen mucha técnica ustedes, ¿verdad? Miren, aquí quedan así ya. Resultado final. Listo, gracias. Amigos, el resultado final sería más o menos así, ¿eh? Miren acá los dulces que tienen. Dulces de guayaba, las mercochitas listas. Acá tenemos maní. Oh my god, miren, ve. Por acá incluso nos dan a probar esta. Y está calientito, suavito. Les agradecemos mucho, muchas gracias. Miren, amigos, voy a probar, ¿eh? Voy a probar la mercochita que me dan acá. Miren que cuando está fría es dura, pero miren que está. Está muy suave por lo que recién la están elaborando. Recién se va endureciendo, amigos. Bueno, vamos a conocer más de esta bella parroquia Ayuriquín. Aquí estoy, amigos míos, en un muro. Podemos ver a mis espaldas que es el primer productor de mercocha, amigos míos. Bueno, como podemos ver, aquí es la producción de la mercocha, amigos. También venden el pan de yuca. Esos hornaditos que son deliciosos. Y gente, como podemos notar, pues no es que estén abiertos muchos locales, miren. Encuentra un poco vacío. ¿Cómo se llama ese palo de cuerda de la mercocha? Porque ahí es una... palo de guayabo. Ah, palo de guayabo. Oh, ya. Miren, por acá tenemos esos dulces de guayabo, ¿no? Ajá, dulce de guayaba, tenemos el maní, la melcocha de sabores, dulce de guayaba, cocadas, dulce manaba, caramelos. Bueno, háganles ahí una invitación pues a la gente que venga y compre acá, que consuma el producto de aquí. Ay, ya, pues les hago la invitación, un cordial saludo a todos los que me estén viendo, que vengan a Del Gasto. Tenemos la melcocha, el maní fresquito, elaborado con nuestras propias manos. Ajá, somos artesanos de corazón. Ajá. Así que, amigos, ya la invitación está hecha. Acá esta guapa chica les va a atender, ¿verdad? Sí. Así que, mis amigos, bueno, esperemos que pues vayan mejorando esto. Chao, mija. Chao. Bueno, vamos a seguir. Como les digo, acá la conocen como la parroquia dulce, ¿no? Y bueno, hoy día vamos a conocer también los lugares turísticos que tiene acá Ayuriquín. Ya me han dicho que por acá hay cascadas también y puentes colgantes. Eso es lo que vamos a ver. Miren, acá el amigo también se encuentra haciendo la elaboración del preparado. ¿Cómo se llama el proceso que usted está haciendo, amigo? Buenos días. La preparación de la mercochita. La preparación de la mercochita, ¿no? Miren, esa es una técnica pues ya muy hábil de los amigos. ¿Cuántos años tiene haciendo ustedes esto ya? 30 años.
¿Cuánto dura más o menos en hacer esto? ¿Qué tiempo tiene? Si es largo, ¿no? Ah, sí, tiene algún... ¿Cuántos procesos tiene, más o menos, puedes explicar? Sí, tiene como unos cuatro procesos. ¿Cuáles serían esos cuatro procesos? Primero hay que cocinarle, elaborar, o sea, cocinarle la miel. ¿La miel? Sí, darle punto y ahí sacarle una piedra de... y acero inoxidable. ¿Usted tiene la medida más o menos? Porque todas van por la misma medida acá. Claro. Usted ya le tiene cogida la medida ya. Sí, en la mano está la medida de... ¿Más o menos cuánto le hace el corte? Ahí. Más o menos de unos 15 centímetros. Ah, ya. Usted ya tiene ya mi sitio y medido ahí. Miren, sí. Así es, entonces. Y bueno, y por último el proceso ya es el que están haciendo los... Sí, ellas se envuelven y luego ya se enfunda, se empaqueta. Se empaqueta, como las tienes ahí en la vitrina, hay distintas para acercar a la venta, ¿verdad? Claro. Ya. Ya, mi amigo, listo, te agradezco mucho, ¿eh? Bien, por acá tenemos aquí los localcitos. No, todos estos lugares, amigos, son propios, ¿no? Para el dulce que lo saquen a comercializar. Estamos preparados de vitrales también. Y bueno, esto en el área más o menos principal, en la calle comercial, hay también locales de comidas tradicionales, pero vamos a conocer un poco más a fondo, vamos a conocer los lugares turísticos que tiene Ayuriquín, que es muy importante también para que se reactive también la economía. Vamos a conocerlos el día de hoy, amigos, así que nada, pues a darle. A mis espaldas se encuentra lo que sería el río Damas, que se une con el río Tuachi que pasa al costado. ¿Por qué le dicen la cascada del diablo? Había rumores que decían que se han visto un perro negro, un gato negro. ¿Ya? Entonces, sí, decían que eso... Claro que el diablo se transforma, ¿no? Claro. Bueno, gente, me encuentro acá, ¿no? Por ahí estaba conversando con los moradores de... Acá se llama La Unión del Tuachi. Es un poco, uno o dos kilómetros más acá arriba de Ayuriquín, subiendo de, como decir, de Ayuriquín a Quito, ¿no? Y bueno, me dicen que por acá hay una cascada, un bañario muy bonito que se conoce como la Cascada del Diablo. Les preguntaba el por qué lo conocen como la Cascada del Diablo. Y bueno, ellos me dicen que es porque antiguamente se apareció un perro negro. Son rumores que se escuchaban, ¿no? Otros dicen que se aparecía el diablo. Y por eso le pusieron la Cascada el Diablo. Miren, esto para acá ya no hay buses. Eso sí, si te quedas en la vía principal acá tienes que ir caminando. Ahora si tienes carro, pues mucho mejor, o una motito, ¿no? Hay algunos puntos, miren, acá está marcado. Vamos a ir acá, ¿no? Primero toca pasar, creo, la Cascada de la Virgen, para luego ir a la Cascada del Diablo, seguido de la Cascada del Amor, y por acá está la Cascada del Duende, del Gallito, Cascada del Tigrillo y Cascada del Ángel. Vaya que hay como 7 cascadas en este lugar, amigos. Bueno, vamos, me dicen que es por aquí. Entonces, el caminito está marcado por acá. Y bueno, mis amigos, una vez más me infiltro hacia la naturaleza. Hoy voy hacia la Cascada del Diablo, ¿eh? Bueno, cuentan algunos lugareños que pues anteriormente se veían este tipo de cosas, ¿no? Que veían al diablo, un perro negro, como lo decían allá los lugareños, y pues a la Virgen, y es por ello pues que les han bautizado a esas cascadas así. La Cascada del Amor, pues vaya a saber por qué le pusieron, imagino pues porque hay muchos lugares para estar con su pareja, no sé. Bueno, antes de continuar, gente,
Recuerden suscribirse al canal, es totalmente gratis. Recuerden dejar un buen me gusta, comentar el video si les gusta. Y suscribirse, que es lo más importante, activando la campanita, pues para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y de paso, pues me apoyas para seguir con esta iniciativa de seguir llevándoles a sus hogares videos como este, ¿eh? Bueno, a diferencia de las cascadas de la sierra, casi me voy a poder bañar, ya que pues la temperatura acá es de 19 a 23 grados, que pues es muy cálido, ¿eh? Acá sí voy a poder bañarme, gente. Así que pues nada, pa'lante. Buena vibra. Aquí vamos, cascadas. Bueno, mis amigos, verán, acá es la cascada del amor y también queda la cascada del duende. Hay dos cascadas juntas. Las demás cascadas quedarían por esa entrada del puente, que ya mismo vamos a ver si las visitamos. Miren, el ingreso es pues 50 centavos, que está al alcance de todo bolsillo, creo yo, para conocer este maravilloso lugar que queda acá. Oiga, amigo, ¿por qué le pusieron cascada del diablo? ¿Sabe la historia? Supuestamente aquí antiguamente la gente venía a hacer tipos de brujería. ¿Hable serio? Sí. ¿Ya? Entonces parece que dejaron algún tipo de cosas por aquí, porque hay muchos accidentes y han muerto bastantes personas. ¿Han muerto bastantes personas? ¿En dónde? ¿Aquí en la cascada? Sí. Se han venido carros, se han caído abajo, se ha muerto una señora y una niña. O sea que el lugar puede ser como medio pesadito, ¿eh? Sí, pesado. De hecho, cuando yo vine no podía dormir aquí. Vale, a las 3 de la mañana avancé a dormir, tanto cansancio. ¿Serio? Sí. Oiga, amigo, ¿ya hay aquí como hacer camping? Claro. Pasar con una carpa, no sé si se puede hacer eso aquí. Claro. ¿Sí hay lugar para hacer eso? Ahí, justo donde va a pasar, ahí puede ver. Ah, ya, le agradezco mucho, mi amigo, gracias. Ya, listo. Bien, vamos, amigos, este caballito me llamó la atención. Es de madera, ¿no? Fibra de vidrio. Fibra de vidrio. Wow, miren, ve, qué bonito está. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ingresar, mi gente, por este lado. Ya ahí lo escucharon. Este lugar es pesado, gente. Tiene su historia, tiene su mito. Bueno, como lo escucharon, hacían brujerías, personas por acá han muerto. Bueno, acá hay dos cascadas. Esta es la cascada del amor, ya lo veo por qué lo llaman así. Y acá sería la cascada del duende. Vamos a conocer, miren qué bonito está este lugar, así como que para venir, conocer, quedarse unos 2 kilómetros antes de Ayuriquín, que se llama La Unión del Tuachi. Y guacala, aquí estamos, esto es naturaleza, gente, que van a saber de belleza. Miren, esto es lo más natural que puede haber, lo más natural que se pueda vislumbrar acá. Voy a pegarme un bañito ahí, voy a cruzarme por allá, así que, gente, vamos a darle. Miren, acá hay unas mesitas para que tú puedas acomodarte y todo, ¿no? Hay una sombrillita. La cascada viene de ese puente donde vamos a visitar las demás cascadas ya mismo para allá arriba. Pero conozcan esto, ¿eh? En ese lugar se aparecía el duende. Ahí muchos dicen que veían al diablo. Tiene historia, tiene mito este lugar, mi gente. Pero vamos a pegarnos una pequeña refrescada, ¿eh? Me estoy refrescando acá, miren. Ahí está la cascada. Y el agua está muy hondo acá. Está hondo, de verdad. Yo estoy casi no topo nada. Voy a ver si la rodeo a la cascadita esta.
refrescón que me he pegado, gente. Madre mía, está genial el agua. Súper, súper increíble. Miren, igual las aguas son claras, ¿no? Wow, acá hay el lugar de descanso a lo natural, ¿no? A lo rústico. Miren, su fogatita para hacer. La verdad que te conectas con la naturaleza, amigo. Te conectas de lleno, o sea, sentirse... O sea, acá te sientes súper bien, o sea, liberas todo el estrés que tengas en tu oficina, en tu trabajo. A veces conectarse con la naturaleza, amigos, es muy importante. Es por eso que yo les digo, siempre amemos y cuidemos la naturaleza. Miren que acá también se puede acampar, me dice el amigo. Puedes venir a acampar, a pasar una noche, traer tu carpa, hacerte un asado. Y ahí tienes a la cascada al lado. El arrullo de sus aguas te hace dormir, ¿no? Como que bien. Y bueno, de paso también podrías presenciar algo paranormal, ya que aquí ha muerto gente, carros se han venido desde la vía principal abajo, aquí hacían especie de brujería. Y bueno, dice él que incluso sentía algo cuando recién llegó, no podía dormir. La verdad que no me lo imagino pasar una noche acá, amigos, de verdad, está loco. Pero... sería bonito pasar por aquí, a ver si me atrevo. Coméntenlo, ¿les gustaría? ¿Ah? Bueno, vamos a después, vamos de aquí a conocer las demás cascadas, porque hay varias. Aquí está la del Duende, esta es la cascada del Amor. Por allá hay más cascadas que queremos conocer, la gente. Voy a descansar un ratito, eso sí, ¿eh? Bueno, mis amigos, a esa la conocen como la Cascada del Diablo. Aquí personas aseguran que se apareció un perro negro, otros dicen que el diablo, pero bueno, es aquí el lugar. Aquí me encuentro, que es el ingreso a las demás cascadas. Miren, por acá también vienen los tanqueros para abastecer de agua a la ciudad de Santo Domingo, a la ciudad de, a la parroquia de Yuriquín también, y ahí lo embonan en esos tanqueros que vienen acá a ver el agua de la cascada que está acá, ¿no? Es que recordemos que todavía Santo Domingo o la parroquia a Yuriquín no tiene todavía el servicio de agua potable en la mayoría de la ciudad, ¿no? Bueno, miren, para subir a las demás cascadas tengo que escalar esto. Este camino, este sendero, rústicamente, miren, ¿no? Vemos este gran tubo de agua que alimenta, pues, a los tanqueros. Y por aquí sería el acceso para visitar las demás cascadas, que es donde estoy yéndome en este momento, mis amigos. Bueno, vamos avanzando rápidamente para toparme con la siguiente cascada, gente. Miren, hay una cuerdita, creo que es por ahí el ingreso, ¿no? Bueno, amigos, la subida no es que sea tan fácil. Miren, miren de dónde vengo subiendo. Y bueno, voy a ver si logro conocer la siguiente cascada, porque es que esto está difícil el acceso. Hay una cuerda para sostenerte ahí. Y como yo soy solo el que me estoy grabando, entonces tengo que parar para poder subir, ¿eh? Bueno. ¡Wow! Miren, lo curioso, y bueno, y acá es que hay un tigre pintado en esa roca. Miren esta cascadita, se ve que hermosa también. ¡Wow! Miren, lo malo de todo esto es que la gente, pues,
no hace conciencia, ¿no? Miren. Vienen a ensuciar la naturaleza. Vean, gente. Pero la cascada, wow, es enorme, miren, viene desde allá. Y acá se hace una especie de piscina. Y el agua es muy clara, gente, miren, esta aquí es muy bonita. Hola, oh, súper bonita. Para que ustedes vengan y la visiten. Ajá. Wow, junto a la naturaleza. Me encantó esta cascada más que la otra, porque aquí sí se hace una especie de piscina, tienes pared de piedra por los dos lados y la caída de agua que viene desde allá, súper bonita, me gustó. Madre mía, miren el acceso que tengo que subir, y la verdad no sé si lo logre porque está de macho si estoy con la cámara. Bueno, vamos a ver si lo podemos o no hacer. Vaya, gente, ha sido de macho subirse esa cuesta con una sola mano, porque con la otra tenía la cámara. Pero miren más acá arriba como ya se ve el paisaje natural. Sigue para acá arriba. Y miren qué difícil es el acceso para conocer las cascadas. Pero como forma de deporte, yo creo que está muy bien venir y hacerlo. Porque tú, pues, tienes el físico, amigo. ¿Ah? Y así es, amigos, como estoy llegando a la última cascada. Está acá, miren cómo está. My God. Miren, amigos, qué hermoso lugar, amigos. ¿Qué opinas de este lugar? ¿Te gusta? Bueno, pues acá abajo te voy a dejar detallado cómo llegar hasta este lugar para que vengas y lo visites. Conectarse con la naturaleza, amigos, pues es algo mágico, de verdad, que te cargas de muy buenas energías. Y cuentan por ahí que si te bañas en una cascada, liberas todas las energías malas acumuladas y te quedas con una energía súper buena y súper positiva, ¿eh? Bueno, mis amigos, desde este lugar de acá me voy a despedir, esperando que este material, este video, les haya gustado. Recuerden dejar un buen me gusta. A quienes son nuevos, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos muy pronto, mis amigos, para más contenidos. Gracias.